¿No queda pasta? ¿Cómo que falta pasta? No habéis contado bien la pasta. Falta pasta. Me pongo a hervir pasta. ¿Sabía 55 cuadrados? Sí, claro, tan cuadrados. ¿Ponen 55? Eran 65. Me hemos liado. Sofi, ¿cada cuadrado no es para un comensal? Sí. Pues eso. Pues había 55. Pero que son 65. Y dale, que son 65 comensales. Los comensales son 65, no 55. ¡Jolín! ¡Oh! John, ¿cómo haces 55 si eran 65? Y te hemos dicho, haz de más, porque si alguno hay un error, no puedes hacer un plato clavado. 6. Vale. Aquí tenemos para 6 más. Un poquito de agua y lo hacemos rápido, muy poca agua. ¿En serio? Hay que ponerse a amasar ahora. Hay que ponerse a amasar porque no queda más pasta. Pues ven aquí, mira. Sí, sí. Ponme la máquina, porfi. Es que... Vamos a ver, ¿nos falta pasta? Sí. A ver, John, yo te he visto aplastar lo que sobraba. Sí, sí. Estoy flipando. Lo que me cabrea es que teníamos pasta de sobra sin cocer y la hemos emburruñado, no sé por qué, porque la guardo, que no molesta, la guardo ahí si falta... No, pues y la hemos eliminado. Si pensamos que tenemos toda la pasta y hay que limpiar la mesa para preparar los platos, habrá que quitarla, ¿no? Hasta que no está emplatado el último, no se elimina nada, por si acaso, ¿vale? Porque ahora, mira... Íbamos... Hasta que no se ha emplatado el último, no, entonces como emplatamos. Ya, si tenemos toda la masa ahí. 10, salía todo bien. Y ahora, por una tontería, quedamos mal con 10. Joder, me he quedado ahí clavado, de verdad, con una pena de la leche. Me he sentido mal. Digo, por favor, con lo bien que íbamos, que hemos realizado un trabajo extraordinario, al final, ahí me he hundido un poco, sinceramente. Buah.